algunas de las cuestiones importantes que hay que afrontar en este país para mudar necesariamente de modelo. Lo primero que debemos de hacer es decir claramente qué modelo de monte queremos para Galicia, porque queremos que una xeitada xestión do monte, desde una perspectiva integral, no só forestal, no es só una materia pendente que tiene este país, sino que es urgente hacerlo. Está muy ligada esta xestión do monte a xestión do territorio, a ocupación do mesmo, mas también a hacer un correcto análisis del papel del monte, de sus funciones, de su importancia económica. Pero los feitos y los datos demuestran que el Partido Popular aposta por un modelo forestal que se basea en el monocultivo de especies de crecimiento rápido, de bajo valor añadido, que crea poco empleo. Por ejemplo, es eucalipto para pasta de papel. Si el Partido Popular reconoce que ese es su modelo, aplaudiríamos porque está haciendo bien, los datos así lo confirman. Ese es el modelo después de 30 años de gobierno del Partido Popular. Está a incentivar sinceramente el monocultivo forestal y con objeto de trasladar una riqueza parcelada, integrada en el territorio, equitativa socialmente, cara a una riqueza para un monopolio. Donde distintos sectores de la transformación forestal, pasta de papel y tamboreiros principalmente, domina un mercado e imponen los precios y las condiciones. Galicia, como ya se ha dicho aquí, tiene los dos tercios de su superficie como forestal. Pero si se analizan los datos más de vagar, no me por aburrirse, se dijeron muchos, vemos que la superficie arborada tratada silvícolamente oscila entre el 30 y el 40% de la superficie de Galicia. Otro tanto porcentaje es mato o rebrotado espontáneamente y probablemente abandonado. La producción forestal salida del monte ascende a 400-450 millones de euros aproximadamente. Casi dos terceras partes de esta producción se dedican a exportación. Estamos pois diante dun sector que os datos di que é extractor de materia prima sen transformar con destino a exportación, evidenciando a dependencia da nosa economía incapaz de xerar producións centradas no país que dea lugar, en todo caso, a exportación, sí, pero de produtos elaborados con maior valor engadido. Tamén os datos de xeración de valor engadido da superficie forestal é ben indicativo. Xa que a superficie agraria, significando un tercio de la superficie forestal, genera 1.300 millones de euros de valor añadido, 1,3 euros por hectárea. En cambio, la superficie forestal, si le reducimos los costes de extinción de incendios, no llega a 0,30 euros por hectárea. Ya sabemos que siempre la actividad agraria va a tener mayor valor añadido que la superficie forestal, pero comparativamente son unos datos bastante pobres en valor engadido donoso monte. O mismo podríamos decir de la creación de empleo. Claro que se crean muchos empleos en 2 millones de hectáreas de superficie, pero podríanse crear muchos más con otro modelo de gestión do monte. No significa esto hacer una contraposición entre actividad agraria y actividad forestal. Las dos tienen cabida en este país, pero eso sí, con una correcta ordenación y con un enfoque que garanta que el sector forestal camine cada creación de más valor añadido y más empleo, que fai moita falta no noso rural para fixar poboación. Por lo tanto, o objetivo no puede ser aumentar la superficie, sino mejorar la calidad. Tendo en cuenta, además, que en este país se lleva diagnosticando como una cuestión fundamental a mejora de la estructura de la propiedad, no estaría de más que el Partido Popular fixese honestamente un balance del resultado de las políticas de mejora de la estructura de propiedad del monte. Porque prácticamente en 30 años no cambió nada. No cambió nada. En tal caso, empeoró la estructura de propiedad del monte. Y desde que ustedes crearon las software para solucionar ese problema, cabe el balance. Yo no escuché hacer autocrítica por parte del Partido Popular, a pesar de que solo se crearan dudas. Significa el 0,05% de toda la superficie en 6 años, o en 4, tanto me da. Ustedes en menos de 4 años criticaban a Susfor porque no se
Por lo tanto, habrá que hacer autocrítica y habrá que tomar las medidas correctoras para modificar esta cuestión. Igual que o porcentaje que se gasta en extinción de incendios, como digo, el Plan Forestal de Galicia, pues debería de ir menguando en favor de las políticas preventivas. Nada más.